La relación con la tierra viene como en la sangre, creo. Está la raíz originaria, digamos, el pueblo mapuche. Mi mamá es argentina y mi viejo es nacido acá en Chile, en Puerto Montt afuera. Pero siempre han vivido en el campo. Mi vieja en el lado de la estepa, eso son cambios muy radicales, ¿no? Casi desierto, digamos. Mi viejo en un lugar húmedo de bosque. Nos transmitieron parte de la cultura, pero no así de una forma oral. Mi abuela antes nos, los días de muchos vientos, nos decía decir unas palabras en mapuzungún. Y echaba sal en el fuego, entonces eso nos decía que era para parar el viento, que era muy, muy bueno. En otros tiempos era todo más difícil, ahora hay tecnologías y un montón de cosas. En la ciudad vas, compras la madera y no sabes ni de qué árbol es, de dónde viene, de dónde viaja, y acá es otra cosa, ¿no? Los procesos de para voltear un árbol acá igual tiene un montón de secretos. El secreto de la luna, buscar la luna también es como esencial. Por lo general se voltea en menguante para que la madera no se raje tanto, digo, cuando uno está trabajándola. Bueno, ahí tenés que ver qué vas a construir, qué es lo que querés. Necesito coigüe para hacer determinada parte de la casa. Entonces vas, buscas un coigüe. Tenés que pensar por dónde lo vas a sacar, qué distancias hay, cómo lo vas a sacar. Y después vas, volteas el árbol y ahí empezás a abrirlo. Hay un montón de técnicas que tiene la gente por acá para mover esos tremendos palos, que también otra cosa interesante del lugar, se van sacando las piezas de las medidas que se vayan necesitando. Tenés que tener claro cómo es tu construcción y qué vas a necesitar. Cuesta un montón hacer una tabla, ¿no? Lleva un montón de tiempo hacerlo. Entonces se valora todo un poco más. Tratar de sacar los primeros cortes lo mejor posible para que el otro no sea tan malo. A veces igual se sacan en basas grandes. Por ejemplo, para el puente que hicimos, para sacar la madera, tuvimos que hacer unas basas bien, bien grandes para que soportara el peso de los bueyes y de la madera. Y el otro que puede volar para abajo, macho, un poquito. Claro. Entonces, pues, ¿qué alguien suela? Sí, este lo podemos correr a barreta, ¿no? Sí, pues yo decía al otro tirarlo así para abajo, entonces que queden abiertos y pueden meterlo los dos aquí, o sea, por la mitad. Entonces esas cosas fui aprendiendo aquí de mucha de la gente que vive acá y que anduvo en el lugar. La información que se transmite oralmente y que va quedando, entonces eso es increíble. Y después en verano ya cambia totalmente mi vida y paso a hacer trabajo en el camping, que es limpiar el fogón, limpiar los baños, registrar a las personas que llegan, dar información. El camping, desde la época en que estamos ahora, ha cambiado un montón, ¿no? Antes trabajaba solo una persona y cruzaba todos los días. Pero cruzaba un rato nada más. Claro, nosotros estuvimos un año con un cuaderno y después ya pasamos a las fichas. Unas fichas que hay que registrar, llenar todos los datos. Devolviste la plata de la Devolví basura. La plata de la basura, sí. Y 18.000. En el camping hacían falta algunas cosas como duchas, los baños, los bancos y un montón de cosas que
van apareciendo y hay que hacer. Se potencia todo, sí. La gente que anda en los toboganes, que son los lugares donde más pasan los accidentes, en los senderos, y este año empezó con la escalada también. Bueno, hubo un accidente en una pared. ¿Cómo te sentías? ¿Y te podías estabilizar en esa pierna? Arriba, vamos. Venga, vámonos dos al lado de Mona. Voy. Sí, tranqui nomás, cuidado, yo creo que aquí. Y este año tuvimos un aterrizaje, el primer aterrizaje de un helicóptero. Eso también es algo como que demuestra todo el cambio que ha tenido lugar. ...8.000 personas es un montón de basura, ¿no? Es un problema que ahora es algo que hay que resolver prontamente, porque cada año queda más basura. Nosotros lo único que tenemos que hacer es juntar la basura, pesarla y dejar como pilcheras de mismo peso, digamos bolsas del mismo peso, y después ahí encargarnos de hablar con el arriero, decirle que si tiene un lugar que la baje. La gente que llega ahora, que tiene otra relación con el lugar, y la gran mayoría está subiendo con una actitud así totalmente cero respeto por el lugar, entonces dejan la basura, el impacto que hacen es bastante grande. Son cosas que hay que resolver a corto plazo, creo, ¿no? El tema de la basura, porque si no esto va a quedar muy muy afectado. Como el lugar explotó, no llega la gente que llegaba antes, que era gente que estaba más en contacto con la montaña y se manejaba de otra forma. Se empezó a ver que no estaba tan bueno, ¿no? Ya era mucha gente, mucha mierda por día, entonces había que cambiar la forma porque todo estaba creciendo. Se empezó a usar unos baños secos. En la quebrada, el aquí. Decidimos hacer unos baños que son baños de compostaje, que consisten en una cámara donde cae lo sólido y luego hay una taza separadora que manda los líquidos por un conducto que se diluye con agua y eso no es contaminante y va a un filtro, y después excreta va a esta cámara que tiene una base de cemento, entonces nunca tiene contacto con la tierra. Eso se composta durante los 6-7 meses luego de la temporada. Y antes de la temporada siguiente se traspasa a otro cajón de compostaje y ahí termina el proceso y luego queda como compost. La tierra no la vamos a utilizar para la huerta, pero se puede utilizar, tirar en la tierra sin que eso produzca ningún tipo de contaminación.
Para cualquier persona que nace en Bariloche, la montaña está muy cercana, está a levantar los ojos ya te encontrás con la montaña. Mi padre trabajaba en un restaurante ahí, entonces teníamos el acceso a las pistas de esquí. Entonces ahí aprendí a esquiar y ese fue como mi primer encuentro amoroso con la montaña. Empecé a estudiar en el 2006 en Mendoza para guía de montaña. Bueno, y ahí empieza otra relación también muy distinta con la montaña, que se abrió otro nuevo mundo para descubrir, ¿no? Que eran las altas montañas. Bueno, la escalada tradicional aquí lo que se busca es subir por una pared de piedra usando un sistema de fisuras. Al ser una zona de selva, hay mucha agua y mucha vegetación en todas partes. Entonces por ahí siempre te encuentras con vegetación en las fisuras y son lugares donde hay que trabajar mucho tiempo para limpiar esa fisura. Después en los primeros largos, los primeros metros de piedra, siempre la fisura es como un poco más redondeada y media ciega. Entonces se necesita ahí un tiempo de adaptación para escalar en el lugar también. Ser como a todas personas, ¿no? Que hace alguna actividad para más que nada sentirse vivo, ¿no? Salir tanto de las rutinas y estar en los lugares así tan limpios, tan libres de todo. Entonces es estar un rato ahí desconectado totalmente, viendo el mundo desde otro punto de otro lugar, ¿no? Es como volar casi, nada más que hay que caminar un montón. Y se ve todo desde arriba, ¿no? Más tranquilo, más. No sé, otra visión. Las cumbres son lugares así. Son sagradas, son lugares muy, muy libres y limpios de todo. De todo lo mundano, ¿no? Nosotros llevamos todo lo mundano encima, ¿no? Tenemos que dejar anclajes para poder rapelar, tenemos que comer y hacer cosas, ¿no? Sacar hielo para tener agua, ya. Como que siempre el ser humano cuando se mete a un lugar sin querer o a veces queriendo todo, altera. El hombre altera el equilibrio en cualquier punto donde se mete. Y te das cuenta en las cumbres porque vos movés un bloque y cae, cae, cae. Y ese bloque capaz que estuvo ahí miles de años, pero fuiste y ya. Al otro día tirarle hasta más o menos ahí abajo. Pasando eso y dejar un día libre para andar para arriba. Yo tengo a mi perro que se llama Ligüén, que significa despertar, amanecer.
Es un compañero en todo el tiempo, el perro. Claro que lo siento más compañero en invierno porque, no sé, él está atento cada vez que salgo y se mueve conmigo. Y sí, es un buen compañero. Todo, todo es un aprendizaje. La vida del campo es un aprendizaje de cada día. Pasan tantas cosas por mi cabeza cuando estoy solo que es difícil de decir todo lo que pienso, porque imagínate, tengo todo el tiempo para pensar, nada más que para pensar. Sí, cuando estás a mil acerreando y apagás la motosierra y desconectás y volvés a este lugar y cambia el ritmo y estás más metido acá. Como que tiene una parte que me atrae un montón este lugar, que es el tener que proyectarse de una forma y manejarse de acuerdo a las condiciones que tenga el clima, como proyectarse a futuro y tratar de estar siempre un poco antes. Para mí es un escape seguro. La gente, el ritmo de la ciudad, me escapé. Y me da miedo volver. Voy a tomar mi whisky.